Buenos días. Vamos a iniciar la décima sesión del Seminario Permanente Políticas Públicas, Perspectiva de Derechos Colectivos, con el tema Políticas Públicas hacia Pueblos Indígenas en América Latina, que va a ser presentada por el maestro Pablo Yanes Riz. Para la conducción de la sesión, le dejo la participación a la doctora Patricia. Adelante, doctora. Muchas gracias, antropólogo Víctor. Pues muy buenos días a todos y todas. Agradecemos su presencia nuevamente a esta sesión del seminario abierto. Primeramente nos disculpamos por no haber podido tener la sesión pasada, ya que tuvimos algunos inconvenientes. Sin embargo, aquí estamos dando continuidad a esta sesión. Pues hoy, 17 de agosto de 2023, a nombre del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Coordinación General de Planeación, Investigación y Evaluación, el Programa de Núcleos de Investigación Indígena Aplicada, les damos pues la más cordial bienvenida a la décima sesión abierta al público general del Seminario Permanente Políticas Públicas con Perspectiva de Derechos Colectivos. Hoy tenemos como invitado especial al maestro Pablo Yanes Rizo, quien es coordinador de investigaciones de la CEPAL para México, Centroamérica, Cuba, Haití y República Dominicana. El tema que abordará se titula Políticas Públicas hacia Pueblos Indígenas en América Latina. Pues maestro Pablo, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que tiene una agenda muy llena, pero pues nos da muchísimo gusto que nos pueda acompañar este día en esta sesión. Antes de darle la palabra, quisiera pues comentar brevemente parte de su semblanza para poder tener como el panorama de su trayectoria y sobre todo la pertinencia y la profundidad de su intervención en esta sesión. El maestro Pablo es licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Desde el 2014 es coordinador de investigaciones de la CEPAL para México, Centroamérica, Cuba, Haití y República Dominicana. Entre 1992 y 1998 fue subdirector de Antropología Jurídica del INI, ahora INPI, y fue parte de la delegación del INI en los diálogos de paz. De 1998 al 2012 tuvo diversas responsabilidades en el entonces gobierno del Distrito Federal, entre ellas director general de Equidad y Desarrollo Social, director general de Consejo de Evaluación del Desarrollo Social. Ha sido ponente en diplomados, seminarios y congresos sobre política social, desigualdad, pobreza, evaluación de políticas públicas, exclusión social, perspectiva de género, derechos humanos, ciudadanos y derechos indígenas en casi toda la República Mexicana, así como en San Diego, Nueva York, Hamilton, Ottawa, Barcelona, Madrid, Bilbao, Salamanca, Zaragoza, Lisboa, Dublín, Quito, Guatemala, Costa Rica, San Salvador, Panamá, Santo Domingo, Bogotá, Cali, Cartagena, entre muchos otros países. En México ha participado en actividades sobre derechos humanos y políticas sociales con instituciones como CIDESA, SUNAM, IPN, la UAP, entre otras. También ha sido coordinador de varios libros y autor de diversos artículos sobre política social, desigualdad, migración, pobreza, evaluación, derechos ciudadano universal, formulación y evaluación de políticas con perspectiva, entre otros. También ha participado como Cultural Suburban, Hojarasca, Nexos, Nueva Sociedad, México Social,
acta sociológica, brújula ciudadana, desacatos, sin permiso, trimestre económico, estudios sociales, económica, política, el Corbe, Asamblea Legislativa, en el Boletín de Investigadores del INAH, Diario de Campo y en la Revista Técnica de Rendición de Cuentas de la Auditoría Superior de la Federación, entre muchas otras. El maestro Pablo tiene una larga trayectoria en de trabajo académico en distintas instituciones, ha escrito más libros, ha escrito más artículos, sin embargo, pues hemos hecho nada más un recuento breve de su trayectoria en esta ocasión. Maestro Pablo, pues muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y pues le dejamos la palabra para que nos pueda compartir sus reflexiones en torno a esta temática. Muchas gracias. Antes nada más, hay mucho ruido en la transmisión que viene de un usuario Samsung SMA135M. Mucho ruido. Ahorita vamos a silenciar a las personas que tengan el micrófono abierto para no tener interferencia. Dennos unos minutos, por favor, maestro. Sí, gracias. Ahí ya quedó listo. Sí, ya está, perfecto, gracias, ¿eh? Bueno, pues muy buenos días. Agradezco muchísimo al INPI esta generosa invitación para poder conversar con ustedes en esta perspectiva de cómo vamos construyendo políticas públicas con perspectiva de derechos colectivos y cuál es el panorama, cuáles son los desafíos y cuál es la relevancia de este enfoque. Lo primero que quisiera yo comentar es que la construcción de una nueva mirada de políticas públicas presupone que efectivamente las políticas sean públicas. Ese es un primer punto. Ya nos acostumbramos a utilizar de manera bastante indiferenciada o suelta esta idea de políticas públicas y conviene un poco explorar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de políticas públicas. Yo creo que ese es un primer punto relevante. Porque por el hecho de que las políticas sean instrumentadas por instituciones públicas, no las califica automáticamente como públicas. A veces como que le cambiamos nada más el nombre. Antes eran las políticas de gobierno y ahora pues las rebautizamos como políticas públicas. En realidad, la política pública, en el sentido riguroso, presupone algunas condiciones para que efectivamente pueda ser llamada como tal. Uno central es que la política pública se articule en torno al interés público, porque si no podemos caer en la tentación de considerar que porque es encabezado por una institución defiende el interés público. Eso no siempre es así, y sobre todo cuando tenemos una larga experiencia en América Latina de estados con fuerte contenido oligárquico o en lo que más recientemente se ha llamado también como estrategias de captura del Estado. O sea, que órganos, intereses privados, capturan las instituciones y las ponen a funcionar en razón de sus propios intereses. El otro elemento que es central para que podamos hablar de que una política pública efectivamente es pública, no solo es este elemento que les mencionaba de la relevancia del interés público en el centro, sino que se construya de una manera deliberativa y participativa. En ese sentido, el enfoque de política pública presupone participación de la sociedad. Participación, si se me permite la expresión, del público en
la identificación, la deliberación y la definición de los cursos de acción para llevar a cabo dichas políticas. Entonces, la política pública es un ejercicio de construcción. No es simplemente algo que se decreta por el hecho de que una institución la lleva a cabo. Y entonces, si tenemos en mente estos dos elementos, tanto la centralidad del interés público como la relevancia de la deliberación y la participación en la constitución de las políticas públicas, pues tendremos elementos para, de una manera bastante razonable, inferir o diferir si el proceso que estamos viendo es un proceso efectivamente de política pública. Es un primer elemento. El segundo elemento es que la relación del Estado con la sociedad, con la ciudadanía, y me voy a referir más adelante, con los pueblos indígenas, parte del hecho de que el Estado es un sujeto obligado por un conjunto de disposiciones de ley y su contraparte, la sociedad, la ciudadanía, los pueblos indígenas, son titulares de derechos. Esto es un enfoque en donde la administración pública y las políticas se construyen a partir del enfoque de derechos. Esto es un asunto muy potente y que tiene enormes implicaciones. No sé cuántos de ustedes estén trabajando en la administración pública, pero en décadas recientes, pues se instaló toda una lógica en la que la relación del Estado no era una relación de sujetos obligados y titulares de derechos, sino la idea de que el gobierno y la administración pública cumplía funciones de gerencia y se relacionaba con clientes. Entonces, todo este enfoque en la cual la ciudadanía se fue difuminando y ya la contraparte de las instituciones no era la ciudadanía o la sociedad, eran los clientes. Se generó y se amplió enormemente toda esta lógica gerencialista de la relación de gerentes con clientes o de autoridades con beneficiarios. El enfoque de derechos en políticas y en políticas públicas cambia esta conversación, trastoca esta manera de ver las cosas. Ya no es el gerente con el cliente o la autoridad con el beneficiario, sino que es la autoridad respondiendo a titulares de derechos. Entonces, yo creo que este es un elemento muy importante para tener presente frente a qué fenómeno estamos. Ahora, en el caso de los pueblos indígenas, se introduce una variable que es de enorme relevancia, que es que los pueblos son titulares de derechos colectivos. Sus integrantes son titulares de derechos individuales, como toda la ciudadanía, pero como colectivo, como pueblo, los pueblos indígenas tienen esta condición y esta característica, esta peculiaridad de contar con derechos colectivos. Derechos colectivos que tienen que ver con asuntos tan relevantes como los derechos territoriales, los derechos al uso y usufructo de recursos naturales, los derechos a contar con formas propias de autoridad, gobierno e impartición de justicia, con derechos lingüísticos que son derechos colectivos, no solo derecho individual de la persona, y por ende las políticas públicas tienen que tomar en cuenta e incorporar esta particularidad de los pueblos indígenas en tanto titulares de derechos colectivos. Porque lo que tenemos en América Latina esencialmente es una
tradición de que a lo más se consideran derechos para las personas en lo individual. Pero asumir el carácter de derecho colectivo es algo muy embrionario, muy inicial en América Latina, que implica además una transformación del propio Estado. O sea, no es posible concebir un proceso de transformación de la lógica de las políticas públicas al incorporar la dimensión de los derechos colectivos, si al mismo tiempo un Estado que no ha funcionado o no ha servido, no se ha construido en función de esa lógica, tendrá que transformarse también. Por eso la agenda de los pueblos indígenas es una agenda muy desafiante, porque no es una agenda simplemente de inclusión en lo que ya existe, sino que en la medida en que se dé el reconocimiento de los derechos colectivos, eso transforma e interpela a la propia manera de organización del Estado. Entonces, es fundamental entender, por ende, que el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la construcción de políticas públicas que incorporen los derechos colectivos, que en muchos casos también es el derecho a tener sus propias políticas en algunos ámbitos, implica que el concepto de nación y el concepto de Estado implica, requiere transformarse y transformarse muy profundamente. Entonces, creo que es importante tener siempre en mente que la agenda de pueblos indígenas es una agenda que no puede procesarse de la misma manera como se procesan otras agendas sociales. Porque la agenda de pueblos indígenas implica transformación del Estado, no simplemente transformación de las políticas, es lo que les quiero transmitir. Si ustedes revisan el texto de la reforma constitucional, la iniciativa de reforma constitucional que coordinó en su elaboración el INPI, que es un texto, considero yo, bastante potente, pues efectivamente no solo es un texto para hacer unas políticas específicas, sectorizadas, aisladas, para pueblos indígenas. Es esencialmente una reforma constitucional que implica la transformación del Estado en su conjunto. Y para eso va a haber aliados y va a haber adversarios. No es casual que la agenda de los pueblos indígenas, que en su esencia yo considero que es disruptiva, pues encuentre también muchos obstáculos, adversarios, opositores en los países de América Latina. Voy a volver más adelante a el asunto de la reforma constitucional que está impulsando el INPI. Pero solo déjenme decir que hasta ahora las reformas constitucionales en México y en muchos lugares de América Latina con respecto a los pueblos indígenas casi se reducen a introducir un artículo. Cuando, si nosotros revisamos la iniciativa que coordinó en su elaboración el INPI, ahorita no recuerdo, pero son 12, 14 artículos de la Constitución los que deben ser tocados. Una excepción, por cierto, interesante, es la Constitución de la Ciudad de México, que tiene todo un apartado sobre los pueblos indígenas. No es simplemente un artículo, y que además se encuentra claramente alineada, y así lo ha reconocido el propio sistema de Naciones Unidas, con el contenido de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, tengamos esto en mente. Me parece que podríamos coincidir, haciendo un corte,
un poco arbitrario, permítanme ese matiz, que con relación a pueblos indígenas y la agenda legislativa y la visibilidad política y el proceso de creciente presencia en el espacio público de las demandas del movimiento indígena, el año 92 creo que es un punto de quiebre. El año 92, como ustedes recordarán, se postuló el famoso quinto centenario, y esto implicó un proceso de activación de organizaciones indígenas, pueblos indígenas, comunidades en muchos países de América Latina en la construcción de una agenda propia. En México se creó el movimiento 500 años de resistencia indígena, negra y popular, y en otros países de América Latina se crearon coordinadoras, espacios de encuentro, etcétera. Pero sí hay un punto de inflexión ahí. No es casual que esto coincida con la pugna creciente por la ratificación del convenio 169 de la OIT, que si ustedes revisan, fundamentalmente ha sido ratificado por países de América Latina. Entonces, es un convenio que, si bien es de alcance mundial, su peso político mayor, su significancia, ha estado muy centrada en los países de América Latina. Y en muchos países también ha sido objeto de fuerte controversia el proceso de ratificación del convenio 169, y hay algunos que no lo han ratificado. En algunos casos ha llevado a referéndums, ha llevado a disputas muy fuertes, muy enconadas, y en donde se recurre a una serie de mitos y de temores atávicos para bloquear la agenda de los pueblos indígenas y para no ratificar el convenio 169 o no avanzar en la propia legislación interna. Como ustedes lo saben muy bien, el caballito de batalla para oponerse al reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas es que se rompe el Estado, que hay separatismo y que cuestiona la identidad nacional. Esto lo vamos a ver, lo hemos visto una y otra vez en los procesos cuando se plantean reformas legislativas, el reconocimiento de derechos colectivos. Hace ya bastantes años, cuando se intentó en una primera ocasión ratificar el convenio 169 en Guatemala, se organizó un referéndum con la consigna no a la Constitución Maya. O ahora recientemente, en los debates de la Asamblea Constituyente en Chile, que además sabemos que finalmente fue derrotada en un referéndum, se hablaba mucho de que atentaba contra la chileanidad. Saber qué significará eso. Pero era la idea de una sociedad no plural, no diversa culturalmente, y además la idea de que esto, en lo que se va a traducir a final de cuentas, es en la ruptura del país, en el separatismo, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a estar presente y hay que saber vivir y convivir con ello. Ahora, 30 años han pasado, de 1992 a la fecha. 30 años, fíjense, de lo que fue el famoso quinto centenario. Lo que hemos tenido es, visto ya como periodo, no como coyunturas, un ascenso muy importante de los pueblos indígenas como sujeto social y como sujeto político. En el caso de México, por ejemplo, en este periodo de 30 años, México ha tenido dos reformas constitucionales en materia de pueblos indígenas.
La primera, el famoso artículo cuarto, que estuvo muy alineada con la coyuntura del quinto centenario, y posteriormente la reforma del artículo segundo, que se derivó de los acuerdos de San Andrés, pero como ha sido señalado una y otra vez, miniaturizándolos y evadiendo aspectos centrales, por ejemplo, la idea esta de los pueblos indígenas y las comunidades como sujetos de derecho público, aquí quedó como de interés público. Y si ustedes ven el artículo segundo de la Constitución mexicana, es más un artículo de un conjunto de obligaciones de políticas específicas hacia los pueblos indígenas, sobre todo el apartado B, que de reconocimiento explícito de sus derechos y de sus derechos colectivos. Y ahora hay una propuesta de una tercera reforma constitucional en materia de pueblos indígenas, pero que implica sí una reforma del Estado y una nueva manera de ver las cosas. ¿Esto qué significa? Que es un asunto no resuelto. En muchos países de América Latina se han hecho algunas reformas constitucionales, hay unas que han sido más audaces, podemos decir que eso se expresa en Ecuador, en Bolivia, hay algunas cosas en Colombia, pero es un proceso ascendente, pero como todo proceso ascendente, es no lineal. O sea, hoy no estamos en la misma situación de hace 30 años, hoy los derechos colectivos y los derechos de los pueblos indígenas forman parte de la agenda pública. Las reclamos, demandas de los pueblos indígenas están en los debates políticos. Respecto al punto de partida, claro que se ha avanzado, de eso no tengo duda. E inclusive a escala internacional, pues se han producido documentos importantes. Durante mucho tiempo, lo único que teníamos era el convenio 169 de la OIT, y que además se hizo en la OIT porque no había ningún espacio de deliberación de la agenda de los pueblos indígenas. Es muy interesante por qué fue en la OIT. Y de hecho, el origen del convenio 169 se remite a un convenio anterior que tenía que ver con los trabajadores migrantes. Pero es obvio que la demanda y la agenda de los pueblos indígenas es mucho más que una agenda laboral. E incluso el convenio 169 de la OIT no es un convenio en materia laboral, en realidad es un convenio en términos de derechos de los pueblos. Pero incluso en la gobernanza y en la institucionalidad multilateral, pues no había un espacio en donde se discutieran estas temáticas. Así como ustedes saben que en Naciones Unidas existe ONU Mujeres, que es el punto focal para los temas de igualdad sustantiva de género, o existe UNICEF, que es también el punto focal, la institución especializada en materia de infancia, o la OIT, que tiene que ver con el mundo del trabajo, la OIM, que tiene que ver con las migraciones, ACNUR, que tiene que ver con refugiados, PENUMA, con medio ambiente, pero en términos de pueblos indígenas, un vacío gigantesco. Esto es lo que dio origen a la creación de lo que ustedes conocen bien, que es el Foro Permanente sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que tuvo que ver también con la declaración de la primera década de los pueblos indígenas. Y en este contexto es que se produce un documento relevante, que es la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Ahora, es una declaración, todavía no es un pacto, todavía no es un convenio, pero ha servido para articular la agenda, el programa de pueblos y comunidades indígenas, como durante mucho tiempo también lo ha sido el convenio 169 de la OIT. O sea, no solo es un convenio al cual están obligados los estados a darle cumplimiento, sino que ha cumplido una función muy relevante en articular un programa estratégico de pueblos indígenas. Por eso, ahora la referencia al convenio 169 pues
permanente en términos de las luchas, indígenas. De la misma manera que lo es la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Y miren, el proceso de ascenso de los pueblos indígenas en América Latina también se expresa en que se alcanzó en el seno de la OEA una declaración americana en materia de derechos de los pueblos indígenas. Entonces, claro que ha habido mayor visibilidad, claro que ha habido avances en términos legislativos y de discurso público, pero esto también genera reacciones en contra, como las que les he mencionado con anterioridad. Entonces, el ascenso ahí está, es un ascenso contradictorio, no es lineal, tiene retrocesos, tiene avances, tiene mejorías, pero creo que podemos asumir que nos hemos alejado del punto de partida, pero aún estamos bastante lejos del punto de llegar. Sabiéndolo en esa perspectiva, el debido reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la reforma del Estado, la construcción de sociedades diversas en la igualdad, no en la desigualdad como las tenemos, todavía tiene es una asignatura pendiente en el marco de la construcción y el desarrollo de los estados latinoamericanos. No es para subestimar de ninguna manera lo que se ha alcanzado, pero es también para ponerlo en perspectiva. Decir, hemos avanzado esto, pero el terreno que nos falta hacia adelante es todavía un terreno muy grande. Inclusive tendríamos que decir algo que es fuerte de subrayar, pero necesario, que a pesar de los avances logrados en estos últimos 30 años, los pueblos indígenas siguen siendo las poblaciones con mayores niveles y mayor intensidad de pobreza en América Latina y el Caribe, mayores niveles de desigualdad, menor movilidad social, más sujetos a menor esperanza de vida, más sujetos a pérdidas de territorio, recursos naturales, procesos expropiatorios, etcétera. O sea, el lugar social, el lugar en la estructura social que han ocupado históricamente los pueblos indígenas en todas nuestras sociedades heredadas de procesos coloniales, por cierto, se ha movido poco. O sea, claro que hay algunos cambios, pero esencialmente el diagnóstico de la condición social en la que viven los pueblos indígenas de hace 30 años no varía sustancialmente de la que podríamos hacer hoy. Y ese es un elemento que nos debe llevar a reflexionar en que los avances legislativos, normativos, por sí mismos no transforman las condiciones de vida y de reproducción social. Que estén está muy bien, pero todavía en términos de que se goce de su cumplimiento efectivo, falta mucho camino por recorrer. Por así decirlo, del derecho al hecho todavía hay mucho trecho. Y cerrar lo que en el sistema de Naciones Unidas se denomina como las brechas de implementación de los derechos y de la normatividad aprobada es todavía muy grande. O sea, claro que hay un marco jurídico cada vez más potente, más refinado, insuficiente, pero ahí está, pero su nivel de implementación todavía deja mucho que desear. Entonces, en ese sentido, hay que tener una visión de largo plazo, valorar lo que se ha avanzado, pero también tomar en cuenta que los pendientes son todavía muchos y en bastantes casos muy profundos. Ahora bien, hay procesos que pueden resultar interesantes en la perspectiva de la construcción
que es una aspiración en realidad, de políticas públicas con perspectiva de derechos colectivos. Y me parece que México va a poder hacer contribuciones importantes. Yo quisiera señalar dos elementos que me parece que van claramente en esa dirección. Los planes de justicia. Los planes de justicia que ha estado elaborando y coordinando el INPI, además en contacto, comunicación, diálogo con pueblos y comunidades, van mucho en la perspectiva de efectivamente reconocer derechos colectivos y de tocar temas que tradicionalmente en las políticas hacia pueblos indígenas se evadían. Me refiero, por ejemplo, y es el que conozco mejor, al Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. En el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui se incorpora una perspectiva territorial. Se incorpora la restitución de tierras, de los temas que nunca se hablaba, de los temas que muchas veces se evadían. Fenómeno que también está sucediendo con el pueblo Wixárika, por cierto. Se aborda la dimensión del acceso al agua. O sea, territorio, uso, usufructo, recursos naturales y en particular la dimensión del agua, que es extremadamente importante. Luego, en esta materia también está la decisión de avanzar en la construcción de un distrito de riego bajo control del pueblo yaqui. Entonces, estos son ejemplos de políticas que se pueden empezar a implementar reconociendo esta dimensión colectiva. Porque la restricción del territorio es colectiva, el acceso al agua es colectivo, el control de un distrito de riego también es colectivo y es un reconocimiento también para las autoridades propias del pueblo yaqui. Y la dotación de infraestructura y de servicios públicos van en también esta dimensión de bienes públicos colectivos para el pueblo yaqui. Destaco algunos, la radiodifusora, manejo de medios de comunicación, la universidad, los centros de salud. Esto, en el momento que se concreta, que además es una inversión pública muy importante, ¿eh? Estamos hablando ya no de pequeños proyectos, pequeñas iniciativas, sino volúmenes de recursos que superan los $1,000,000,000 o un poco menos, pero son cantidades que nunca se habían invertido en pueblos y comunidades indígenas, porque pues mucha de la política hacia pueblos indígenas había arrastrado el síndrome del residualismo. O sea, poquito lo que queda, una intervención por aquí, una intervención por allá, pero que no transforma de manera profunda las condiciones de vida del pueblo. Yo creo que los planes de justicia van a permitir una mejoría muy importante en términos de las condiciones de vida, de reproducción social de parte de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, yo creo que es una experiencia que merece estudiarse a fondo, conocerse, porque además rompe con una tradición, y en este una tradición muy del Estado mexicano, pero que se reproduce en muchos estados latinoamericanos, de que se crean agencias gubernamentales especializadas en pueblos indígenas y todo el resto del gobierno se desentiende. Yo que trabajé en el INE hace muchos años, pues si había un tema con pueblos indígenas, que lo vea el INE, que haga caminos, tenga albergues, como que fuera el mini gobierno para los pueblos indígenas, cuando en realidad, incluso hasta el propio artículo 4 en su original, hablaba del acceso a la jurisdicción del Estado, no únicamente de una agencia gubernamental. Y los planes de justicia
lo que están permitiendo es una concurrencia institucional muy importante. No es de que el plan de justicia del pueblo yaqui, pues a ver, el INPI cómo le hace para elaborarlo, implementarlo, sino que es un órgano normativo, es un órgano coordinador, pero ahí tienen que entrar que la Secretaría de Comunicaciones, que Conagua, que la Secretaría de Educación, que la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera. Entonces son ejercicios también prometedores en términos de transversalización. Ya sabemos que la coordinación entre instituciones nunca es sencilla, muchas veces es áspera, pero los planes de justicia, al partir de un enfoque territorial, permiten una concurrencia de las instituciones que puede ser muy importante, puede efectivamente representar un viraje en la transformación de las condiciones de vida de pueblos y comunidades, y puede también ser una experiencia aleccionadora, reveladora para países de América Latina. México está en capacidad de innovar en términos de lo que serían políticas públicas hacia pueblos y comunidades indígenas. Inclusive en la sexto foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible, los famosos ODS, invitamos a el gobierno de México a presentar los planes de justicia. En la CEPAL fue en abril en Chile y la recepción fue muy buena y muy llamativa. O sea, dijeron, caray, esto sí es una cosa distinta de lo que estamos tradicionalmente acostumbrados a conocer. Y aquí déjenme poner una nota de pie de página que yo creo que hay que tomar muy en cuenta. Como ustedes saben, la Agenda Global del Desarrollo ahora está estructurada en torno a lo que conocemos como la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya en la CEPAL hemos alertado del riesgo de que a 7 años, o sea, la mitad del recorrido, pero no a la mitad del camino, probablemente 3/4 partes de las metas no se van a cumplir en América Latina y el Caribe. Pero además, me parece que la agenda propia específica de los pueblos indígenas no está debidamente incorporada en la Agenda 2030. Es una cosa todavía salpicada, una referencia por aquí, una referencia por allá, pero esencialmente no es una dimensión, una problemática que esté expresada suficientemente en esta agenda global, como si están otras, que me parece muy bien, por lo demás no tengo ningún problema con ello. Entonces, muy probablemente hay un cierto desfase entre este proceso de avance con la declaración, el foro permanente, la declaración americana, etcétera, y el aterrizaje en objetivos específicos como lo que expresa la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible. Y la otra dimensión en la cual muy probablemente México puede hacer una contribución al debate para la conformación de las políticas públicas con perspectiva de derechos colectivos, es la iniciativa de reforma constitucional. Seguramente ustedes la conocen bien, implica efectivamente derechos colectivos e implica reforma del Estado, transformación del Estado en función de la composición. Siempre hay debates si plurinacional, pluricultural de la nación, pero el reconocimiento de la especificidad de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Claro que su aprobación es compleja y es difícil, más aún en las condiciones políticas que está viviendo el país, en donde, pues, para la aprobación de una reforma constitucional de este calibre, bueno, de cualquier reforma constitucional, y más aún una de este calibre, como ustedes saben, pues se requieren 2/3 partes en ambas cámaras. Y eso políticamente en este momento, pues está bastante, bastante en entredicho. Y además hay que decir que
la resistencia ante la agenda de pueblos indígenas atraviesa muchas veces a todas las fuerzas políticas. No es un asunto simplemente de que un grupito ahí que siempre ha estado en contra, sino que todas estas ideas sobre qué es la nación, qué es el Estado, el temor atávico a que se pueda romper, etcétera, etcétera, no crean que está circunscrito a una fuerza en específico. Esto es algo que atraviesa muchas fuerzas políticas, que está mucho en la cultura social, que es fácilmente explotable, y entonces en la cual, para impulsar una reforma de este calado, pues se requiere también de una labor de pedagogía pública muy importante. Porque sí, todo el mundo está, bueno, no todo el mundo, o sea, muchos sectores de la sociedad están dispuestos a reconocer ciertos derechos de los pueblos indígenas, siempre y cuando pues no se salgan de su lugar, siempre y cuando se reproduzcan las condiciones de exclusión, subordinación, en que históricamente han vivido y viven los pueblos indígenas. Realmente la idea de asumir como iguales a los pueblos indígenas y al mismo tiempo como diferentes es algo que todavía no está debidamente metabolizado en la subjetividad social. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucha pedagogía pública que construir, hay mucha labor de convencimiento, de construcción de coaliciones, de ampliación de alianzas, para que efectivamente este proceso ascendente de hace varias décadas finalmente se corone con un nuevo orden social y político para los pueblos indígenas. Y creo que ese es el gran desafío. Y así como hay revueltas a favor de la igualdad, en contra de la desigualdad, también se han visto en América Latina revueltas y oposición social al ascenso social de los pueblos indígenas. Yo le llamo revueltas contra la igualdad. ¿Cómo es de que ahora viajan en avión? ¿Cómo es que ahora tienen no sé cuántos diputados? ¿Cómo es que ahora van a comprar al mismo lugar donde yo? ¿Cómo es que ahora están sentados en cuerpos directivos de empresas? Todo esto existe, ¿no? O sea, hay toda una pretensión de reproducción de un orden social jerárquico. Y en donde, pues sí se pueden reconocer algunos derechos, media vez no se trastoque ese orden social jerárquico. Pero en realidad la agenda de los pueblos indígenas es una agenda, como les decía, disruptiva del orden social jerárquico. Entonces, en resumen, no toda política pública es pública porque lo diga, tiene que demostrar que es pública. La relación del Estado con los pueblos indígenas, en tanto titulares de derechos, debe asumir que no solo son titulares de derechos individuales sus integrantes, sino como pueblos son titulares de derechos colectivos. Y las políticas tienen que ajustarse a esa condición, a esa característica fundamental. Derechos colectivos que tienen que ver con territorio, tienen que ver con formas de gobierno, con formas de justicia, con uso y usufructo de recursos naturales y con derecho a construcción de políticas propias con base en prioridades definidas por los propios pueblos. Por otro lado, si bien tenemos un avance en la visibilidad, la normatividad, algunas experiencias de políticas, todavía el terreno que falta por recorrer es un terreno bastante largo, pero en este contexto, en el caso muy singular de México, hay dos experiencias que yo juzgo de largo aliento. No son simplemente medidas de política coyuntural de un gobierno, creo que son medidas de largo aliento que seguramente van a mantener la presión, el foco sobre la agenda de los pueblos indígenas, que son los planes de justicia, que en su momento habrá que evaluar y valorar y mejorar en lo que haya que mejorar, etcétera. Y la propuesta de reforma constitucional, que ya no es una reforma para modificar un artículo, sino que es una reforma transformadora del Estado,
de la propia Constitución, en donde reconocimiento de derechos colectivos y transformación del Estado parecen ser dos elementos que deben ir concatenados. Yo dejaría esta introducción aquí y me gustaría escucharles y que tengamos un diálogo. Muchas gracias, maestro Pablo. Realmente es una conferencia lo que nos ha dado en torno a esta cuestión pública con enfoque de derechos colectivos. Y creo que ha sido como muy insistente en este punto de que las políticas públicas no son públicas si es que no tiene esta visión de respetar la colectividad y sobre todo pues de que sea demostrado y tome en cuenta a los sujetos, ¿no? Entonces creo que eso es el primer elemento que nos deja y que hay que seguirle pensando, sobre todo los que estamos aquí en este seminario, porque bueno, estamos gran parte personal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero también nos acompañan otras dependencias y otras instituciones como son Culturas Populares, CIESAS, la DGIB, que también, pues bueno, trabajan con las comunidades indígenas, ¿no? Además de que, bueno, también nos acompañan los postdoctorantes que están haciendo su estancia en los núcleos de investigación indígena aplicada y que están trabajando pues directamente con las comunidades. Entonces, pues bueno, nos ha dado también como todos estos puntos sobre los retos que ha tenido el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas como sujeto colectivo, pero también los avances, a lo mejor pequeños, pero pues bueno, ya son avances, ¿no?, al tiempo que estamos. Entonces, pues bueno, yo creo que con esto pues nos da mucho para seguir reflexionando sobre todo la tarea que nos queda, ¿no?, a cada uno de los que estamos aquí, de impulsar lo que usted ha denominado o denomina pedagogía pública, que es la transformación de cómo vemos, cómo transformamos la inclusión y el reconocimiento de los pueblos indígenas en pues su presencia y participación en todos los escenarios y ámbitos de la vida pública del país, ¿no? Pues con esto yo le daría la palabra a los compañeros que nos acompañan para plantear preguntas, dudas, comentarios respecto a lo que usted ha comentado. Les pediría de favor que quienes gusten participar levanten la mano y les vamos cediendo la palabra, por favor. Tenemos una pregunta en el chat. Si nos ayudas, Linda, por favor. ¿Cuál es la experiencia de los pueblos indígenas en la lucha por el territorio y la defensa del territorio en América Latina para reconocimiento por sus derechos colectivos? Pregunta Daniela Cardona. Bueno, yo diría que si algo ha definido las luchas indígenas en el siglo XXI, es la defensa del territorio, que tiene que ver con procesos ya sea de preservación de los recursos naturales contra la deforestación, la contaminación del agua, etcétera, como contra una serie de megainversiones que se han hecho de manera inconsulta, arbitraria, autoritaria. Entonces, en ese sentido, la lucha en función del territorio y de los recursos que están dentro de los territorios, me parece que es uno de los elementos más representativos de las luchas indígenas de América Latina en este siglo. Y además yo lo vincularía con que en general ha habido un incremento notable de los conflictos socioterritoriales en América Latina y el Caribe, y ha habido además un incremento muy lamentable, terrible, de la violencia contra los defensores ambientales, sean indígenas o no sean indígenas, aunque
como muchos de estos territorios coinciden con territorios indígenas, efectivamente el costo que ha habido en América Latina para la seguridad y la vida de defensores y defensoras ambientales ha sido muy, muy alto. Esto, como ustedes saben, llevó a que desde la CEPAL, por cierto, y ahí Alicia Bárcena fue muy una impulsora muy directa de ello, se logró crear un tratado regional que deben ustedes conocer como el Acuerdo de Escazú. Escazú es donde se firmó, pues, donde se acordó finalmente, que es en Costa Rica, que es el acuerdo en materia de derecho a la información ambiental, a la justicia en materia ambiental y a la protección de los defensores ambientales. Entonces, yo creo que este es un tema absolutamente crucial, es un tema en ascenso, es un tema que ha llevado incluso a tener que construir un instrumento internacional como el Acuerdo de Escazú, que también se deriva del principio 10 de Río, etcétera, y además que México sí lo ha ratificado. Y como ya lo ratificaron más de 10 países de América Latina y el Caribe, este es un instrumento internacional plenamente vigente en el país y en los países que lo han firmado, y que está muy vinculado a la preocupación que hay por el deterioro de las condiciones en los territorios en materia ambiental y la falta de información en esta materia, la falta de acceso a la justicia en esta dimensión y al muy preocupante hecho de la violencia y pérdida de vida entre las personas defensoras ambientales, en donde predominan miembros e integrantes de comunidades y pueblos indígenas. Es lo que podría yo decir. Y si no conocen el Acuerdo de Escazú, sería bueno que lo tuvieran, porque es un instrumento bastante nuevo. Lo pueden bajar de la página de la CEPAL y que les va a ayudar a muchos de quienes estén interesados en estos temas. Muchas gracias, maestro. Tenemos otras dos participaciones. Escuchamos las tres participaciones y luego le cedemos la palabra. Primeramente está la compañera Mirna. Adelante, por favor. Nada más identifíquense para ubicar en dónde están, ¿no? Perfecto. Trabajando, estudiando, lo que sea. Gracias. Adelante, hola. Mirna. Sí, hola, buenos días. Soy Mirna Cruz. Estoy haciendo una estancia postdoctoral actualmente aquí en el INPI. Y bueno, a mí me interesó o me llama la atención. Perdón, ¿tu doctorado es en antropología? Doctorado, soy antropóloga, doctorado en ciencias sociales. Ah, muy bien, del CIESAS entonces. Soy de la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Ah, ahí mira, aquí ya perdí el acento. Muy bien, te escucho. No, yo soy oaxaqueña. No, pero ahí lo agarra un hombre. me interesó cuando usted habla de los planes de justicia y cómo esta transversalización, ¿no? En el sentido de que esta perspectiva del reconocimiento de los derechos colectivos no únicamente tendría que ser una preocupación del INI, sino transversalizar a otras instituciones, ¿no? Entonces, bueno, en el contexto actual de violencias, ¿no? Porque podemos hablar de violencias en plural, hablando de los indígenas, pero también de violencias de género por clase social que vivimos actualmente en toda la región. Esta apertura que se solicita o que se sugiere desde el INI, digamos, o desde el INPI actualmente, también abrir, digamos, el panorama para que esa transversalidad de género, por ejemplo, o pensando en otro tipo de desigualdades, también el INPI o estas instituciones estén abiertas a. Entonces, bueno, esto lo conecto con lo que usted planteaba de que falta mucha pedagogía pública por construir.
En la actualidad, bueno, en México estamos viviendo un drama social, ¿no? Concreto, en el sentido de que un empresario que está atrás de una de las televisoras más influyentes en México ha hecho declaraciones racistas, sexistas, racistas, en lo relacionado con una senadora específicamente. La senadora está, en este caso hablando no de la senadora, sino de la mujer que está recibiendo todo este tipo de agresiones. Ella está enfrentando sola, digamos, esta agresión, vaya, ¿no? Entonces, poniéndome en esta postura de transversalización que usted estaba mencionando en los planes de justicia, aquí me parece que igual las instituciones tendrían que tener alguna reacción, digamos, al respecto, cuando se está violentando a una ciudadana en este caso, y en ese sentido la transversalización me parece, tal como usted lo mencionó, podría tener un impacto real y no nada más quedarse en el papel de la normatividad. Entonces, bueno, es una reacción que tengo a propósito de lo que estamos viviendo en México, en toda la región de América Latina, y a propósito de esta idea de tener realmente un impacto, ¿no? Que no quede únicamente en las leyes. Gracias. Sí, me parece muy bien lo que señalas, o lo que señala usted, para hablarnos de usted, vamos. Pero además, yo agregaré un elemento, que es la permisividad social. O sea, ¿cómo construir una sociedad en la que este tipo de expresiones no solo merezcan una respuesta de las instituciones, sino un repudio social? O sea, un conjunto de expresiones, conductas claramente discriminatorias, pero que además sean socialmente intolerables, ¿no? El problema es que todavía hay mucha permisividad social frente a expresiones abiertamente discriminatorias, clasistas, racistas, sexistas, etcétera, etcétera. Y esto es otra, me conecta con el tema de la pedagogía pública. O sea, ¿cómo construimos un cuerpo de identidad y de subjetividades sociales en donde pues merezcan el rechazo, el aislamiento por parte de la ciudadanía? ¿Cómo se construyen nuevas subjetividades en donde no quepa el racismo, no quepa el clasismo, etcétera? En un momento, déjenme decirlo, muy delicado en el mundo, porque este tipo de conductas están al alza en el mundo. O sea, el otro día tuve oportunidad de estar en CONAPO, en un evento de CONAPO, en donde se conmemoraban los 10 años de la entrada en vigor de lo que ustedes conocen bien, que es el Consenso Montevideo, que es de Población y Desarrollo, en donde, por cierto, la Agenda de Pueblos Indígenas está presente, y muy especialmente la Agenda de Mujeres Indígenas. Y se decía, miren, antes, hace 10 años que se acordó el Consenso Montevideo, si no tienen el documento, les recomiendo que lo revisen, porque es un documento desde América Latina que va más allá del Cairo y de Beijing más 20, eso está clarísimo. Decía quien era en ese momento el ministro de Salud de la República Oriental del Uruguay, que participó en la elaboración del consenso, decía, hace 10 años cuando hicimos esto, no había voces contra los derechos humanos, no había voces contra las agendas globales, no había voces que fueran representativas, que asumieran como propio y con valentía, así decirlo, un discurso claramente discriminatorio, racista, clasista, homófobo, etcétera, etcétera.
10 años después, ahí están estas fuerzas. Y ahí está ese discurso en ascenso en América Latina y en Europa. Entonces, tenemos que asumir que ninguna batalla se gana para siempre, que hay que estar todo el tiempo pedaleando, hay que estar todo el tiempo construyendo alianzas, coaliciones, pedagogía pública, etcétera, porque la experiencia histórica también nos demuestra que cuando procesos de cambio no se consolidan, la reacción adversa puede ser muy poderosa y muy violenta. Entonces, en ese sentido, ¿cómo movilizar a la sociedad para que este tipo de conductas y este tipo de prácticas no solo sean reprobadas, sino que sean inaceptables? Yo creo que ahí tenemos una tarea enorme. Imagínense la cantidad de prejuicios que tenemos que desmontar respecto a los pueblos indígenas. Muchísimos. Es una cosa tremenda la cantidad de prejuicios, de estereotipos, de expresiones inferiorizantes, discriminatorias que existen. Entonces, creo que no debemos descuidar la batalla cultural, la lucha por las ideas y las mentalidades. Porque las mentalidades dominantes ahí están y se reproducen con la facilidad de algo que aparece como natural. Cambiar las ideas, cambiar las mentalidades es largo, complejo, accidentado, difícil, pero indispensable para consolidar el cambio social. Yo podría dar esos elementos en esta conversación. Muchas gracias, maestro. Vamos a dar la siguiente participación al compañero, la compañera Egon de Coatzacoalcos. Compañero. Gracias. Adelante. Gracias. Buenos días con todos. Buenos días, maestro. Sí, soy Egon Cozza, soy de Italia y de hecho recién empecé mi pasantía curricular de maestría aquí en la CEPAL de México y me voy a encargar de hace 4 días en realidad que empecé. Entonces espero encontrarla pronto por aquí. Y de hecho me voy a ocupar de la cuestión, bueno, que tiene que ver con derechos colectivos de los pueblos indígenas. ¿Unidad de desarrollo social ahí con Miguel y con Sandra? Correcto. Ah, okay, muy bien. No, pues bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, primero una pequeña premisa. Estoy muy de acuerdo que haya una brecha increíble entre lo que es la realidad normativa y pues la realidad empírica. Y que sí sea un largo proceso lo que hay que hacer, que se necesita una pedagogía que sea social y también transversal en las fuerzas políticas. Y creo que sea un proceso hasta crear como un momento favorable para lo que es una reforma constitucional, pero también que sea efectiva. Uh-huh. Como lo que yo creo haya sido en la temporada de los años 10 del 2000, con los ejemplos que hemos visto de Bolivia y Ecuador. Uh-huh. Y bueno, además una cosa que me parece importante, es verdad que hay instrumentos más desarrollados de la Convención 169, pero claro, la Convención 169 se queda como el único instrumento con una fuerza vinculante para los estados. Y es verdad que sí podemos contar con la Corte Interamericana, pero sabemos que el proceso es largo, hasta acceder a un juicio efectivo y a una sentencia. Y entonces yo creo que un elemento importante sea que también países externos al continente y países que no tienen como presencia indígena en su población ratifiquen el convenio. Pienso al caso de mi país, donde hay sí un debate sobre la ratificación del convenio y hay mucha resistencia, pero yo creo que sería un elemento esencial porque, bueno, conectado con lo que es la explotación de los recursos naturales y lo que son las empresas transnacionales que muchas veces tienen sede pues, en países europeos o, bueno, occidentales. Y hasta cuando no se, y sería un importante instrumento para, digamos, sancionar la conducta de esas empresas. Y bueno, pues tendría un par de preguntas porque tengo más conocimiento sobre lo que es la condición de los pueblos indígenas en el Cono Sur y no tanto lo que es Mesoamérica. Entonces, hablando de los planes de justicia,
mi pregunta va al, no hay riesgo, porque no sé cómo se están implementando concretamente, que la implementación de planes de justicia en favor de algunos pueblos y no de otros creen divisiones entre los pueblos, como muchas veces ha pasado, porque ciertas políticas públicas o programas pues eran implementados en favor de otros y no de, de otras comunidades. Y la segunda pregunta es, ya que estoy totalmente de acuerdo que la agenda indígena sea totalmente disruptiva de lo que es el orden social jerárquico, ¿qué influencia podría tener México con los ejemplos que usted nos presentó en lo que es Centroamérica, o sea, estados como Guatemala, Honduras y todo eso, donde esa estructura social jerárquica es tan fuerte, tan, o sea, yo la veo y por el conocimiento que tengo, es como muy radicada y extremadamente difícil de cambiar. Eso es. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Y bienvenido a la CEPAL. Qué bueno que estés aquí colaborando. Ya nos veremos pronto. Es más que he tenido muchas cosas fuera de la oficina. Bueno, yo creo que la pregunta que planteas es interesante. En principio yo diría que los planes de justicia por ahora son iniciativas piloto, pero yo no veo ninguna dificultad en que todos los pueblos tengan un plan de justicia, porque en todos hay un déficit de justicia muy, muy, muy importante. Y miren, el éxito de una política pública es cuando los demás dicen yo también quiero. Entonces, en la medida en que esto se consolide, en la medida en que se vean resultados, esto va a generar una dinámica de reclamo de acceso. Y yo lo veo muy positivo, porque no podríamos hablar de ningún pueblo indígena en donde no esté con problemas de déficit de justicia en muchísimos ámbitos. Y además, fíjense que es bonito, que no se llaman planes de desarrollo, que sería un poco lo tradicional, o incluso planes de bienestar, sino planes de justicia. Entonces, yo creo que esto pone el acento en que el reclamo fundamental de los pueblos indígenas es de justicia social y de justicia en términos generales. Entonces yo creo que a mí me gustó esa idea desde el principio, porque en la línea tradicional de las políticas públicas hubieran sido planes de desarrollo, hubieran sido incluso planes de bienestar. Y aquí está, retoma la idea de que el elemento central es cómo construir condiciones de justicia para los pueblos indígenas. Y aquí déjenme elaborar un poquito sobre un tema que me parece fundamental. Que un plan de justicia o una política pública hacia los pueblos indígenas requiere una dimensión en donde se construya la autonomía y el poder económico de los pueblos indígenas. Y ese es un tema que pocas veces se trata. La verdad es que tú puedes tener un gran reconocimiento de derechos políticos, de derechos culturales, pero si la base material es frágil, es precaria, pues la capacidad que tienes de ejercer esa autonomía también es precaria. Y entonces se aceptan negociaciones con empresas en condiciones desventajosas, la gente migra, se da un deterioro. Entonces es fundamental entender que se requiere también de la equiparación económica y no solo social de los pueblos indígenas y no solo política. Déjenme hacer una alegoría. En la CEPAL, en materia de género, hablamos de las tres autonomías para las mujeres. La autonomía económica, la autonomía física, que es sobre el cuerpo, derechos sexuales y reproductivos, y la autonomía política. Y las tres están entrelazadas. Bueno, en el caso de los pueblos indígenas, a mí me gusta insistir en la importancia de construir autonomía y poder económico. Porque una autonomía política que no esté sustentada en una base material sólida es precaria. O si quieren, por lo menos es vulnerable. Y en ese sentido, una cosa que me gusta de los planes de justicia es que es una movilización de recursos importante. O sea, el volumen de recursos, la escala de las políticas y la velocidad de su implementación cuentan para superar el residualismo. Y la política hacia pueblos indígenas, y aquí voy a hacer una referencia y una analogía,
con lo que postula una teórica feminista, Nancy Fraser, que dice que las políticas deben ser políticas basadas en las tres R's: reconocimiento, representación y redistribución. Porque la política de reconocimiento, la diversidad cultural, los pueblos indígenas, los territorios, esto, ta, 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 perfecto, es esencialmente normativa, debe ir acompañada de representatividad en términos de acceso a los instrumentos de toma de decisiones del Estado, no solo de la comunidad, del Estado. Y el tercer elemento es la redistribución. O sea, tenemos que cerrar las brechas de desigualdad, porque una autonomía en condiciones de desigualdad extrema, pues es una autonomía limitada, focalizada, pero que no permite verdaderamente el desarrollo de todas las capacidades del pueblo y la comunidad. Entonces yo quería agregar ese elemento sobre los planes de justicia, pero y esa reflexión de que qué bueno tener planes de justicia. Gracias, maestro Pablo. Tenemos la siguiente participación, Margarito Escobar. Le pediríamos que es bueno que fueran más breves en su intervención, por favor. Yo también seré más breve, no se preocupen. No, me pedí la participación por si hay más compañeros que quisieran hacer más preguntas y comentarios. Adelante, Margarito. Claro que sí, gracias. Soy Margarito Escorcia Reyes. Soy sacerdote en la Arquidiócesis de Tulancingo, Hidalgo, y desde hace muchos años trabajando con las comunidades indígenas, tanto a nivel local aquí en Tulancingo como también a nivel estatal, lo que es la provincia eclesiástica de Hidalgo, las diócesis de Tula, Huejutla y la nuestra de Tulancingo, a nivel nacional, como consejo asesor de la Comisión de la Conferencia del Episcopado Mexicano en favor de los indígenas. En cuanto a mis estudios, bueno, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, en Filosofía, y acabo de terminar también un diplomado en Teología y Pastoral Indígena por el CEVITEPAL de Colombia. Entonces, pues he estado bastante sumergido en este mundo de los pueblos indígenas, y hemos intentado al menos trabajar mucho en este aspecto del cambio de conciencia, de mentalidad de nuestros pueblos indígenas. Algo que me llamó hace rato la atención es esto que hablaba el señor Pablo del cambio. Gracias, doctor, por esta aportación que me abre mucho el panorama sobre el trabajo con los pueblos indígenas. Del derecho al hecho hay mucho trecho y hay que caminar mucho en este aspecto del cambio de mentalidad, de ideología. Se me quedó muy grabado una cosa cuando visitó Peña Nieto al Papa Francisco en Roma y le presentaba todas sus pretendidas reformas. El Papa le respondió de manera muy contundente: la primera y principal reforma que se requiere es la de la conciencia o la del corazón. Sin esa reforma o sin ese cambio, todas las demás reformas resultan inútiles, le decía a Peña Nieto. Entonces fue algo muy contundente eso, que a mí se me quedó muy grabado. Nosotros acá hemos buscado trabajar desde diversos flancos, pero sobre todo desde abajo, desde las bases y de los propios pueblos indígenas, incentivando este cambio de mentalidad a través de talleres de democracia, a través de fortalecer lo que llaman ellos los horcones, es decir, todas esas experiencias de vida que sostienen la misma organización y caminar de los pueblos. Dentro de esos horcones está el de la autoridad autóctona. Y bueno, la idea es que ellos mismos, los propios indígenas, adquieran esta conciencia de que no solamente son objetos, sino sujetos efectivamente de un derecho, tanto personal como colectivo o comunitario. Y que entonces, bueno, tiene que haber ese cambio. O sea, no pueden estar solamente como sujetos pasivos, solo recibiendo y siendo manipulados y caminando, volteando hacia donde otros digan, hacia donde otros ordenen, etcétera, sino que ellos también tienen una voz y un voto. Alguien decía, es que nosotros
como iglesia tenemos que ser voz de los que no tienen voz. Digo, no, sí tienen voz. Lo que tenemos que hacer es ayudarlos a que esa voz sea escuchada, ¿no? O sea, yo como licenciado en ciencias de la comunicación, una de mis tareas o objetivos también con ellos es eso. El buscar o crear esos mecanismos, esos medios a través de los cuales sea escuchada esa voz. O sea, no es que no la tengan, sí la tienen. Hemos de ayudarles a que sea escuchada, ¿no? Entonces, mi comentario va en esta línea, pues, de enriquecer o fortalecer un poquito algo de las ideas que también usted, maestro Pablo, nos ha intentado presentar ahorita, y que digo, al menos a mí sí me abre mucho este panorama. Entonces, trabajar con ellos. Finalmente, en los círculos urbanos, pues el trabajar también en cuanto a ayudar a visibilizar la presencia de estos hermanos indígenas que cada vez migran más hacia los grandes centros urbanos, dejan sus lugares de origen, ayudar a cambiar esos estereotipos, como mencionaba hace un momento, esas ideas negativas de rechazo, de exclusión, de descarte, como dice Papa Francisco, y ayudar efectivamente a una inclusión, a crear también estos mecanismos de inclusión. Yo, de hecho, trabajo aquí en una parroquia en la zona conurbada de la ciudad de Pachuca, la capital del estado de Hidalgo. Entonces, bueno, pues tenemos mucho este desafío, finalmente, ¿verdad?, de trabajar en cómo lograr esta inclusión de estos hermanos que miran a la ciudad, ¿no?, que vienen a formar todos estos grandes círculos periféricos, ¿verdad?, estas periferias que son sumamente a veces también marginadas, ¿no? Entonces, todo esto que ahorita nos aporta, pues sí me abre mucho el panorama. Le agradezco infinitamente, agradezco la oportunidad de esta participación. No, adelante, gracias. De acuerdo con sus reflexiones. Muchas gracias. Pues damos la siguiente participación de Richelle Hernández. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Pues yo estoy muy feliz de haber escuchado esta reflexión. Y yo me quedo con una duda. Me gustaría preguntarle. No se escucha muy bien, ¿eh? Ay, a ver, permítame. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿En dónde estás laborando? No, en la Comisión Nacional de Vivienda. Nosotros atendemos también a la población indígena. De hecho, es parte de nuestra población prioritaria. Ajá. Y bueno, hemos tenido varias intervenciones ya que nosotros nos enfocamos con el derecho humano a la vivienda adecuada, ¿no? Y uno de estos elementos muy importantes es el tema de la adecuación cultural, ¿no? Y tomar esta parte de cómo vivencian los espacios, ¿no? Dependiendo de las culturas. Pero aquí mi pregunta es si usted nos pudiera compartir, de acuerdo a la reflexión que nos da sobre los planes de justicia en tema territorial, si en América Latina hay otras políticas públicas que ya tengan un mayor camino, ¿no?, en esta parte de la relación de los pueblos y sus territorios. Muy bien. Bueno, a ver, aprovecho rápido que la subsecretaria Edna Vega conoce muy bien el tema de vivienda indígena, ¿eh? Yo trabajé con ella en el gobierno de la Ciudad de México los proyectos de vivienda para población indígena en la ciudad. Y efectivamente fue muy interesante porque se diseñaron las viviendas junto con las comunidades. Por ejemplo, las comunidades no querían que las cocinas estuviera separada del comedor, por ejemplo, y todos acordaron que estaban dispuestos a que las viviendas fueran un poco más pequeñas a cambio de que hubiera un salón comunitario de usos múltiples. Entonces fue una experiencia súper interesante. O en Cuetzalan, en Puebla, la experiencia era que a la gente no quería que los sanitarios estuvieran dentro de la vivienda, les parecía una cosa sucia. A lo mejor tienen razón, ¿eh? Entonces la idea era que la vivienda estuviera aquí y los sanitarios estuvieran afuera, lo cual no deja de ser una cosa interesante. En la Ciudad de México es muy difícil por las propias condiciones de la disposición de suelo, pero sí, ojalá avancen en esos temas, ¿eh?, de acceso a la vivienda adecuada y culturalmente pertinente. Y con respecto al otro tema, los asuntos, hay algunos avances de tipo territorial, sobre todo en los países del Cono Sur, en particular en Bolivia, en Ecuador, algo en Colombia. Ahora vamos a ver en Brasil
que se va a tratar de efectivamente desarrollar la protección de los territorios en la cuenca amazónica. Pero todavía es un tema que no tenemos resuelto. Si apartamos de ese supuesto. Y por cierto, aprovecho porque ya no le contesté a Egon sobre lo de Guatemala y Centroamérica. Bueno, el país clave en Centroamérica en materia de pueblos indígenas es Guatemala, por el volumen de su población, por su diversidad, etcétera. Aunque hay experiencias muy interesantes también en Costa Rica. En Costa Rica se han desarrollado mecanismos de consulta con pueblos y comunidades indígenas muy importantes. Y volviendo al caso de Guatemala, todo parece indicar, la elección presidencial es el domingo, todo parece indicar que la participación electoral de la población indígena va a ser significativa y es probable que, de darse el resultado que se considera más probable, la agenda indígena adquiera mucha fuerza en Guatemala otra vez. Ya venía el movimiento de los 48 cantones en Totonicapán, los partidos WINAC y los partidos que están estado más vinculados a pueblos indígenas, habrá que ver el MLP que decide, pero parece que se abre una coyuntura favorable, pues. Eso puede ser muy, muy interesante y creo que México y Guatemala pueden tener un intercambio muy, muy, muy bueno en esta materia. Entonces les aconsejo estar atentos a cómo se desenvuelva la jornada electoral del domingo en Guatemala. Pues eso sería. Muchas gracias, maestro. No sé si hay alguna otra participación por parte de los que están acá. Ya no tenemos manos levantadas. No sé si en el chat tenemos algo. No. Bueno, tampoco en el chat tenemos. Me tengo que ir en 5 minutos, por favor, que tengo un compromiso súper lejos. Creo que ahí José Manuel pidió la palabra. Adelante, José Manuel. Leo que chimanea, que chimaleya, nevicha puaneme, ne pone, José Manuel Bacasegua Murillo, titea, intojiak yoemia, pota pueblo pone fome. Pues mi nombre es José Manuel Bacasegua Murillo, soy maestro y trabajo como director de vinculación en la Universidad Tecnológica de Chojoa. La universidad pues está enclavada en el corazón de la etnia mayo, que es muy parecida, o somos etnias hermanas, la tribu mayo y la tribu yaqui, donde se llevó uno de los primeros planes de justicia a nivel nacional. Me llama la atención, maestro, donde habla acerca de la vivienda, donde cómo construirla, las exigencias de nuestros pueblos indígenas, y efectivamente se nos hace, o a nuestros mayores, se les hace una muy sucio que el baño esté pegado en la casa, ¿no? Y entre otras cosas, pero creo también que hay que ver la situación geográfica, la situación climática, hay que ver muchas situaciones que se dan en los pueblos según la región, y no solo en cuanto a proyectos se trata, creo yo que falta mucho la capacitación en todos los aspectos. Si vas a entregar algún proyecto, ver el giro donde está la familia, como una escuelita de trabajo, donde no solo entregues algún animal, algún tipo de crianza de algún animal o algún ganado, sino saber cómo lo va a tratar, cómo va a trabajar. Recuerden bien que es cierto, estamos muy lastimados en las comunidades indígenas. De hecho, para poder estudiar, pues dormíamos en el suelo y salíamos como de un pantano a la universidad, ¿no? Salíamos así, literal, un pantano en las madrugadas para poder alcanzar el camión, del primer camión en las madrugadas, llegábamos tarde. A veces muchos de mis compañeros se enfermaron, como en mi caso también, porque no comíamos en todo el día. Hoy créanme que es... no cubre todas las necesidades, pero con los planes de justicia han venido a apoyar bastante a los estudiantes con becas, bastantes becas, que en sí, de no traer nada en el estómago y a veces traer algo, pues ya es ganancia, ¿no? Lo digo porque habla de un conjunto, un compendio de situaciones para el desarrollo de los pueblos indígenas en cuanto a la OIT, en cuanto a diferentes instituciones o acuerdos, pero en sí creo que también deberíamos escuchar a los jóvenes estudiantes,
a los jóvenes que día a día luchan para salir adelante, porque normalmente, y es muy bueno porque se respeta ir a las comunidades indígenas y llegar con la autoridad tradicional, eso es base y es, para mí es ley, como decimos nosotros, pero también creo que deberíamos buscar esa parte de los jóvenes que van a las escuelas, escucharlos, su sentir, sus formas y el desarrollo de ellos también. En ese aspecto, maestro, sería muy bueno. Y en cuanto a la vivienda, vuelvo a decirlo, nosotros tenemos una forma de vivir, sí es cierto, pero también a veces las condiciones, la edad de los mayores, si nosotros empezamos a decirles cómo se pueden desarrollar y llegar a un acuerdo con capacitación en las comunidades del por qué la casa va en este sentido, del por qué no otro. Obviamente, si ya la persona dice no, pues como diga la familia, pero también tenemos que aprender, y quién no querría vivir con una condición de... comodidad, de facilidad, de participación. Muchas gracias. Gracias, pues estamos... Muchas gracias, además me gusta porque yo trabajé varios años en esa región, trabajamos mucho con los desplazados por la construcción de la presa Huites, ahí del fuerte para allá, por Choix. Entonces ahí conocimos bastante esa región, ahí Simón Lerma, me acuerdo que se llamaba el dirigente de esos compañeros ahí. Muy bien. Maestro Pablo, tenemos una participación más, vamos a usar de su tiempo. Pero que sea brevísimo, de veras, tengo que irme lejísimos ya. Brevísimo. Que intervenga, sí, pero breve nada más. Por favor. De culturas populares, por favor, muy breve para que el maestro Pablo pueda responder. Muy y por días. Favor les pedí. Sí, le escucho. Y les pedimos que vayan prendiendo sus cámaras para poder tener la evidencia de la sesión mientras participa la compañera de Culturas Populares. Adelante, por favor. Bien, bien rápido. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo se puede ayudar a identificar los planes de justicia en comunidades donde no ha sido identificado un plan de justicia? Entiendo que estos planes que están ahorita en este momento, pues han sido producto de mucho tiempo de rezago de las comunidades y demás. Sin embargo, yo quiero pensar que existen otras comunidades donde también no se ha podido identificar estos planes de justicia. Entonces, ¿cuál sería como el mecanismo para poder ayudar a identificar estos planes de justicia? Muchas gracias. No, al contrario. Miren, primero, el INPI tiene una implantación territorial fuerte. O sea, el INPI conoce mucho de las comunidades, mucho de los pueblos. Ese es un insumo. Y el otro es utilizar la metodología de la planeación participativa. Hay que acercarse a los pueblos, a las comunidades, preguntar cuál es la problemática, y a partir de esto ir procesando y generando un plan, devolverlo, comunicación, deliberación, intercambio, con un mecanismo de planeación participativa, pero partiendo de lo que ya se sabe, porque la verdad es que sabemos mucho. Lo que pasa es que se ha hecho poco, pero de que sabemos muchos de los problemas que están presentes y acumulados, de eso no hay duda, pero eso no es suficiente. Siempre hay que preguntar, hay que consultar, hay que deliberar, hay que elaborar y hay que devolver. Yo diría que eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias, maestro. Sí, y nada más para agregar, todo lo de los planes de justicia lo vamos a ver todavía en el tercer bloque de este seminario, así que les invitamos a que nos sigan acompañando. Podremos ir como definiendo la metodología que se ha seguido, en dónde se están implementando y cuáles son los mecanismos de trabajo que se están teniendo con las comunidades indígenas para aquellas personas que están interesadas en este tema. Y pues de verdad, maestro Pablo, agradecemos su tiempo. A nombre del doctor Juan Carlos Martínez, pues le agradecemos Me lo saludan. Claro que sí. Y pues a todos ustedes, compañeros y compañeras que nos escuchan de las distintas dependencias, también les agradecemos de que cada 15 días aquí estemos y nos estén acompañando, a las radios comunitarias, a los estudiantes de diversas instituciones, a los postdoctorantes de los NIAP y a todo el personal del INPI que pues está sintonizando. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión, que es el día 29 de agosto.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de tener esta conversación, ¿eh? Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Gracias, buen día. Buena tarde a todos. Igual. Y a todos. Buen día a todos. Gracias, maestro Pablo. Yes. Gracias, buen día a todos. Gracias, buenos días. Disculpe la lista de asistencia, es que no me aparece el link. Por favor, ¿podría volver a repetir? No le escuchamos. Preguntaba sobre la lista de asistencia de la reunión. La lista de asistencia, la liga, está en el chat para aquellos que se quieran registrar. Y si no, en el correo electrónico a Linda Uribe se pueden mandar su correo o esta solicitud para quienes no se lograron registrar ahora. Ok, muchas gracias. Gracias y los esperamos en la próxima sesión.